Sosa y pues yo nací en Tomachipán, Guaviare. Es una región del Guaviare y pues allá donde yo nací. Es muy famosa por la pesca y la ganadería, ¿no? Pero el pueblo lo controlaba la guerrilla y era un problema vivir allá. A ver, mis papás son del Chocó, ambos, ¿no? Mi mamá y mi papá son del Chocó. Y pues, cuando nosotros estábamos allá, pues salimos desplazados allá por culpa de la guerrilla, nos quitaron propiedades y salimos desplazados. Nos sacó el ejército allá en helicóptero, porque a mi papá lo iban a matar, porque estuvo un tiempo trabajando con la guerrilla y pues luego tuvo que hacer un trato con el ejército para que pudieran sacarlo a ellos para no correr peligro a nosotros. Entonces iban a matar y nos sacaron de allá. Cuando nosotros salimos de Tomachipán, llegamos a San José, vivimos como 3 años y luego nos fuimos a vivir al Chocó por un tiempo. Allá también tuvimos algunos problemas y también tocó salirnos de allá, también salimos desplazados de allá, 2 veces desplazados. Y pues llegamos acá a Bogotá hace 3 años y desde eso estoy acá viviendo acá. Había mucho cultivo de coca hacia el monte y mi familia pues fueron como víctimas de parte de la guerrilla, o sea, ellos por obligación tenían que tener cultivos de coca y pues digamos si no trabajaban en eso pues eran matados o los secuestraban, las muchachas eran abusadas y pues la verdad nos tocó salir de allá del Chocó porque en esos tiempos la guerrilla estaba, o sea, controlaba más el pueblo, la gente no salía, no se comunicaba y pues algunas muchachas eran abusadas por parte de los guerrilleros, otros eran secuestrados, entonces no tuvimos así como un derecho así fundamental en nuestro pueblo de hacer lo que quisiéramos porque estábamos obligados por la guerrilla a hacer lo que ellos pidieran. Cuando salimos de allá, pues primero estuvimos en Cali. Y ya en Cali, pues la verdad no fue tan bien. A mi mamá pues no le fue muy bien porque no había mucho trabajo y eso. Entonces llegamos acá a Bogotá y acá fue que ella encontró trabajo, trabajaba en casas de familia. Pues la verdad era muy humillada por los patrones. Ya después empezó a trabajar en restaurantes, no tenía un sueldo fijo, pero entonces pues con eso tratamos como de sobrevivir y ya en eso fue que pues se consiguió con el papá de mis hermanas, nacieron mis hermanas, una de ellas nació con hidrocefalia y pues en esos tiempos pues ella mantenía en citas médicas y eso. Y salió, y teníamos una vecina, y pues ella nos tenía como rabia, no sé. Y fue que entonces le ensuciaba pues las cobijas a mi hermana. En esos tiempos ya tenía sábanas blancas, se las ensuciaba. Un día la señora a mí me llevó para un parque sin permiso de mi mamá. Y mi mamá, claro, preocupada buscándome, en eso la señora llegó a tratarla mal. Y ahí hubo indiferencia entre ellas dos, y en eso fue que la señora le cortó la cara a mi mamá. Y fue que pues ya pues todo eso pasó, ya hacia la policía y eso. Y ya después como que llegamos allá y mucha rivalidad. En eso nos cambiamos de casa, llegamos a vivir al lado de la Victoria y ahí fue que mi padrastro pues empezó a pegarle a mi mamá y yo por defenderla pues recibía golpes de él también. Y ya de ahí fue que pues yo pasé por psicología. Pues porque me hizo un daño, digamos, cuando empezaron a golpear a mi mamá y eso, y nos pegaban. Y ya de ahí fue que buscamos ayuda y nos salimos ya. Mi nombre es Angie Lucía Zamora, tengo 14 años. Vivo en Bogotá, en el barrio Ciudad Bolívar. Vivo con mi mamá y mi hermana actualmente. Mi mamá y mi papá son de un pueblo llamado Chagüí, lejos de Tumaco.
Ellos vivían allá y allá hay muchos paramilitares y por eso fueron desplazados por la violencia. Llegaron a Bogotá. Viví en el barrio Danubio Azul, que me vio crecer. Luego ellos se separaron y nos fuimos a vivir a Bosa, La Libertad. Estudié allá. Luego mi mamá pagaba un arriendo muy caro, entonces consiguió un terreno acá en Ciudad Bolívar y estoy viviendo acá ya casi 4 años. En un colegio me decían cosas feas, me apartaban, me jaloneaban, me insultaban. Entonces, por el hecho de ser negra, y pues lo asumía llorando, solo lloraba. En ese tiempo solo lloraba. ¿Y ahora? No, ahora no, o sea, ahora no les pongo cuidado o no me dejo insultar. Yo nací en el 5 de enero de 2004 y fui creciendo a la medida de los 6 años, murió mi mamá. Prácticamente se murió mi mamá y la vaina de mi papá se confabuló con una mujer y a la mujer le mataron a la mamá también. Se vinieron para acá por la injusticia de la guerrilla. Cuando llegué acá a Bogotá, mi papá primero que todo me matriculó en un colegio y en ese tiempo era muy racista, no llevaban bien, pero luego después del tiempo fue transcurriendo y ya me llevaron a precio, hasta los profesores me trataban mal, pero ya después del tiempo ya fueron poniéndome a precio como yo era muy humilde en esos tiempos, sacaba sonrisa a todos, así me pudieron a precio. Yo entiendo por racismo, pues, el maltrato hacia nosotros, donde somos como discriminados, o sea, por nuestra forma de ser, nuestro color, como nuestro acento, nuestras costumbres. Mi propuesta sería que el presidente no solo haría canastas afro y eso, o solo trataría de unir a los afro con las otras razas para que puedan conocer las otras raíces, porque ellos a veces juzgan sin saber de dónde uno viene, cómo uno es, y solo lo juzgan por el color del piel. Pues yo como buena afrodescendiente haría campañas para que la gente aprendiera más y sepa que todos somos iguales, que no hay más que uno por ser blanco, por ser negro, que lo único que cambia es el color de piel, pero el resto todos somos iguales. Haría campañas y cosas así como juegos y cosas así en los barrios. Diría que estudiar, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades para que las minorías como las minorías estudien, ¿no? Pero siempre hay como hay más población blanca, entonces nos queda más difícil a nosotros pues poder conseguir esas oportunidades, así que siempre es preferencia racial, diría yo. Discriminación racial, pues digamos como nuestras costumbres de nosotros, que nos gusta mucho el baile, nos gusta como estar más unidos, hacer bulla, nos gusta peinarnos y todo eso. Somos discriminados por eso. Quisiera terminar con el texto de crítica a la razón de Membe, para establecer un poco esa reflexión sobre el pasado,
ese proceso de expansión europea que dará origen al colonialismo, a su vez dará origen al racismo y a la esclavitud bajo esa categoría de negro, a su vez está relacionado con el color y con la limpieza de sangre. Dichos procesos se han replicado en la historia, como sucede con mis estudiantes, que en el ámbito educativo se siguen replicando estos procesos, de manera que propongo una pedagogía visceral como la de la profesora Alanis Bello, donde a partir del cuidado y los mecanismos de resistencia se pueden transformar los ámbitos educativos para que no se siga replicando ni el racismo ni la discriminación racial. Gracias.